Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, El Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens, que hizo famoso el seudónimo de Mark Twain, nació en 1835 y a partir de los 4 años vivió en Hannibal, a orillas del río Mississippi, que inmortalizaría en sus 2 novelas más famosas, Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Como muchos escritores norteamericanos, tuvo una vida aventurera, practicando oficios muy distintos, experiencias que luego volcó en historias donde la aventura y el humor se combinan para dar una visión fecunda, aunque no exenta de críticas, de los Estados Unidos. Trabajó como tipógrafo y periodista, y luego como piloto de barco por el Mississippi. Durante la Guerra Civil sirvió en la caballería del ejército sureño y fue minero en Nevada. Cuando retornó al periodismo, sus crónicas risueñas e irreverentes y sus libros, escritos en un inglés que recogía los dichos populares y el lenguaje de la calle, lo hicieron famoso en Estados Unidos y en Inglaterra, país sobre el que escribió también varios libros. El Príncipe y el Mendigo, publicada en 1881, es la primera de sus novelas históricas. La historia, para Mark Twain, era nada más que una materia prima sobre la cual su imaginación trabajaba con entera libertad. La novela cuenta la historia de 2 niños dispares, Edward Tudor, hijo del rey Enrique VIII, y de Tom Canty, hijo de un borracho y truhán de las catacumbas de Londres. Por una circunstancia extraordinaria, ambos niños muy parecidos deciden cambiar sus ropas y sus funciones, de modo que el hijo del rey pasa a vivir como un niño pícaro en los barrios londinenses peor afamados y el hijo del ladrón como el heredero de la corona británica. Esta situación imposible, gracias al genio de Mark Twain, a sus diálogos divertidos y al ritmo trepidante de las acciones, resulta verosímil para el lector, que sigue hechizado las peripecias de los 2 jóvenes, adentrándose cada uno en las antípodas del medio en que nacieron. Así, el príncipe conoce las miserias e iniquidades de la pobreza, el hambre, los atracos, la inseguridad, y el mendigo, el boato, los privilegios y la adulación que rodean al futuro monarca. Mark Twain no era un escritor que se contentara con contar historias, aunque lo hiciera de manera soberbia. Una intención cívica y moral acompañaba sus novelas, que le servían para señalar lo que debía ser corregido en la vida social. Pero estas intenciones críticas nunca debilitaron a sus personajes, haciéndolos aparecer como pretextos. Y en El Príncipe y el Mendigo, demostró que sus niños y adolescentes podían ser tan seductores como sus personajes adultos. Y ahora, escuchemos juntos El Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Voy a hacerles este relato tal como me fue contado, por alguien que lo había escuchado de su padre, quien a su vez lo escuchó de su padre, el cual lo escuchó también de los labios del suyo, y así sucesivamente. Y bien, que lo crea quien pueda, y quien quiera. En la ciudad de Londres, un día otoñal del segundo cuarto del siglo XVI, nació un niño en el seno de una familia pobre, que no lo deseaba. Su apellido era Canty. Ese mismo día, nació otro niño, dentro de una familia rica, de apellido Tudor, que sí lo deseaba. También lo deseaba toda Inglaterra. ¡Ha nacido mi hijo, Eduardo Tudor, príncipe de Gales! En todo el territorio de Inglaterra no se hablaba más que del recién nacido Eduardo Tudor, príncipe de Gales, quien dormía arropado en sedas y terciopelos. Nadie comentaba el nacimiento del otro niño, Tom Canty,
que se la pasaba envuelto en sucios andrajos. Excepto, claro, la familia de mendigos a quienes su presencia imponía una nueva carga. La vida de Tom fue ardua, pero él no se percataba de ello, pues era igual a la que vivían todos los niños de su barrio. Tom era mendigo, como su madre. Cuando regresaba a casa con las manos vacías, sabía que su padre le iba a dar una paliza y lo dejaría sin comer, pero que después, esa misma noche, su madre se deslizaría furtivamente hasta él con una migaja de pan que habría podido guardarle a costa de su propia hambre. No, la vida de Tom transcurría en forma muy aceptable. Para él, claro. Tom vivía en una casa pequeñísima, situada en un inmundo callejón sin salida, donde vivían familias muy pobres. Pero entre ellos vivía también un anciano y bondadoso sacerdote que acostumbraba a contar fascinantes historias. Esas de gigantes, hadas, enanos, genios, castillos encantados, espléndidos reyes y sobre todo, príncipes gallardos, elegantes, buenos. Poco a poco, el deseo de ver con sus ojos a un príncipe de verdad llegó a obsesionar al pequeño. Cierto día de enero, Tom hacía su recorrido usual de mendigo. Descalzo, hambriento y aterido de frío, caminaba sin fijarse siquiera por dónde iba, cuando de pronto descubrió que, frente a él, se erguía el palacio de Westminster. El pobre Tom se fue acercando lenta y tímidamente, cuando de pronto, St. John, ¿están listos los caballos? Sucedió. Díganle al cochero que haré mi paseo en el patio. Una hora más justo tarde. Detrás de la reja. Tengo hambre. Estaba el príncipe. Y avísele al cocinero que rodeado de servidores. Frutas. Era un muchacho, curtido y moreno por los ejercicios y juegos al aire libre. Su ropa era toda de seda y raso, resplandeciente de joyas. Es un príncipe, un verdadero príncipe. Sí, Tom, era un príncipe de carne y hueso. Era el príncipe Eduardo Tudor, ese niño de buena familia que nació la misma noche que tú. Sin fijarse en lo que hacía, Tom pegó su cara contra los barrotes de la reja. Al instante, uno de los soldados lo apartó bruscamente y lo arrojó al suelo. ¡Cuida tus modales, chico! ¿Cómo te atreves a tratar así a un pobre niño? ¿Cómo te atreves a tratar así incluso al último súbdito del rey, mi padre? Su majestad, yo... ¡Abre las puertas y déjalo entrar! ¡Abran las puertas! ¿A mí? ¿Que entre? ¡Abran las puertas! Yo... Los soldados abrieron las puertas. Al pequeño mendigo le palpitaba cada vez más rápido el corazón. ¿Te ves fatigado y hambriento? Ven conmigo. Eduardo condujo a Tom a una espléndida sala del palacio, a la que llamaba su gabinete, y ordenó que le trajesen comida que, evidentemente, nuestro mendigo solo había visto en las ilustraciones de los libros. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Tom Canty. A su servicio, señor. ¿Y tus sirvientes, Tom Canty, dónde están? ¿Por qué has permitido que te dejen solo? ¿Mi sirviente? No tengo ninguno, señor. ¿No tienes? ¿Y quién te ayuda a desvestirte por la noche? Nadie. Nadie, señor. ¿Nadie? Su majestad, ¿piensa que me quito mi vestido y duermo sin nada? ¿Tu vestido? ¿Acaso tienes solo uno? ¿Para qué quiero más, señor? Ni que tuviera dos cuerpos. ¡Qué maravillosa forma de pensar! Eres gracioso. Háblame de tu pueblo. ¿Es agradable tu vida ahí? Ah, en verdad sí, señor.
A pesar de que a veces se pasa hambre, hay funciones de marionetas. Marionetas. Y monos amaestrados. Y obras de teatro. Todos gritan y se pelean hasta quedar todos muertos. Ah. Es divertido. Y cuesta solo un penique. Cuéntame algo más. En verano, señor, nos zambullimos y nadamos en los canales del río. Y cada quien trata de salpicar a los demás y darle chapuzones. Como y buceamos y gritamos y damos volteretas. Y... Daría todo el reino de mi padre por disfrutar de eso. Aunque fuese... solo una vez. ¿Y si yo pudiera vestirme al menos una vez, señor, con vestidos como los suyos? ¿Eso te agradaría? Pues, así será. Unos minutos más tarde, el príncipe de Gales se había vestido con los desgarrados andrajos de Tom. Y el pequeño príncipe indigente lucía las llamativas vestiduras de la realeza. Ambos fueron a mirarse en un gran espejo, uno al lado del otro. Y, oh milagro. Somos... ¿Cuál soy yo? Ese. Sí. El de la izquierda. El de la derecha soy yo. Tenemos el mismo cabello. Los mismos ojos. La misma estatura. El mismo rostro. No te muevas de este lugar hasta que yo regrese. Es una orden de tu príncipe. No te muevas, ni menos llames a nadie. Ya regreso. Señor. Señor, ¿a dónde va? ¿A dónde va, señor? ¡Señor! Pero el señor. Príncipe ya había partido. Se había escapado del palacio por una ventana. Quería probar cómo era vivir ahí afuera. Sin embargo, nuestro príncipe, que nunca antes había salido solo, rápidamente se perdió. Y se encontró con un grupo de chicos que corrían, saltaban, jugaban a la pelota. Y a su majestad, que nunca había tenido la oportunidad de jugar con otros niños, le brillaron los ojos. Buenos muchachos, avísenle a su señor que Eduardo, príncipe de Gales, desea hablarle. ¿Qué? ¿Acaso eres el mensajero del príncipe, mendigo? Soy el príncipe mismo. ¡Mira! ¿Escuchaste? ¿Qué pasa con sus modales? Con un alboroto de júbilo, todos los chicos se mofaron de él. El príncipe, indignado, propinó un puntapié al chico más cercano. ¿Qué te pasó? Y entonces sucedió algo que Inglaterra nunca había visto. La sagrada persona del heredero al trono fue golpeada y zarandeada por manos plebeyas y atacada y mordida por perros. Nuestro magullado príncipe había conseguido huir y buscaba refugio. De repente, un rufián ebrio y enorme lo tomó por la nuca. ¿Otra vez afuera a estas horas de la noche? ¡Y no has traído un solo penique! ¡De eso estoy seguro! Te voy a quebrar todos los huesos de tu escuálido cuerpo, ¿oíste? Te los voy a quebrar todos o me dejo de llamar John Canty. ¡Canty! ¡Canty! ¡Es usted! ¡Usted es su padre! ¡Irá por él y me devolverá, gracias al cielo! Pero John Canty no lo escuchaba. Lo tomó de los harapos y lo arrastró hasta su casa, donde seguramente le propinó aquella paliza que le había prometido. Mientras tanto, Tom, en el palacio, contemplaba una y otra vez su imagen en aquel gran espejo, preguntándose si habrían de creerle el fabuloso relato que contaría cuando regresara a su casa. Poco más tarde, el rey pidió ver a su hijo. ¡Su Majestad, Enrique VIII! ¿Usted es su Majestad el Rey? ¿Desconoces a tu padre, niño? Con su perdón, Majestad. Majestad, usted no es mi padre. El rey, sumamente confundido, le dijo. Ven con tu padre, criatura. Tú no te encuentras bien. Suplicó su Majestad. Que me crea, lo que le he dicho es verdad. Soy el menor de sus súbditos y me encuentro aquí por un desdichado error. No, ven, dame un beso, hijo mío, y
y regresa a tu habitación. Tu locura, tu pérdida de memoria se compondrá. Se compondrá. Tom entonces entendió que estaba prisionero y que bien podía quedarse para siempre en esa jaula dorada, a no ser que Dios, en su infinita misericordia, tuviese piedad de él y lo devolviera a su antigua pobreza y anterior libertad. Algo después de la una de la tarde, Tom se sometió con resignación a la tortura de que lo vistieran y lavaran para comer. El funcionario destinado para ese efecto echó el agua, el funcionario destinado para ese otro efecto alcanzó la toalla y el funcionario destinado para ese tercer efecto llevó a Tom a recibir los servicios del peluquero real, obviamente destinado para ese efecto. Cuando por fin salió de las manos de este maestro, tenía puesta su capa y trusa de raso púrpura y una gorra con pluma del mismo color. Todos los presentes habían sido advertidos de que el príncipe sufría una pérdida temporal de la razón y de que debían guardarse de demostrar sorpresa ante sus desvaríos. ¿Todo bien, señor? Tom inspeccionaba con curiosidad y atención su servilleta. Es muy bonita. Ay, señor, le suplico que se la lleve, no sea que por mi descuido se ensucie. ¿Quiere que me lleve la servilleta por temor a ensuciarla, señor? Bueno, sí, ya escuchó. Retírela, por favor. Tom, es decir, el presunto príncipe, comió. Y cuando hubo terminado el postre, llenó sus bolsillos de nueces, pensando en lo placentero que sería comérselas sin tantos sirvientes y una muchedumbre que lo observase. Se marchó a su habitación y se puso a cascar nueces. Nuestro verdadero príncipe, por su parte, se hallaba en la covacha de los Canti y no se cansaba de repetir. Señora, por favor, entienda. Yo no soy su hijo. Soy Eduardo, príncipe de Gales. Has perdido el seso. Lléveme al palacio donde está el rey, mi padre, y le devolverá a su hijo, señora mía. El rey, mi padre. Ay, criatura mía, yo te advertí que esas lecturas... Mírame. ¿No reconoces a tu madre? La verdad es que nunca antes he visto su rostro, señor. Lo lamento. Es la verdad. Señora, por favor, cálmese. No llore. No llore, señora. Buena mujer, no llore. Tranquila. Por favor, crea en mí. Y así, todo se va a arreglar. Arrullado con su propia voz, yo soy Eduardo. Nuestro príncipe se quedó dormido. La pobre mujer, que había estado observando con ternura y detenimiento el rostro del príncipe, notó que, después de todo, aquel chico, en fin, era distinto. Y debía confirmarlo, pero ¿cómo? Siempre que Tom se sobresalta, se lleva las manos al rostro para protegerse los ojos. Y lo hace con las palmas hacia afuera. Con sigilo, se inclinó hacia el chico dormido, casi sin respirar, poniendo la luz de una vela delante de su rostro. Los ojos del niño se entreabrieron, pero no movió las manos. La desdichada mujer quedó aturdida de tristeza, y más aún cuando descubrió que, en la madrugada, mientras todos dormían, nuestro pequeño príncipe había escapado. Al amanecer, el pequeño fugitivo se encontró con una tremenda noticia que estaba estremeciendo a Inglaterra. ¡El rey ha muerto! ¿Ha muerto el rey? ¡El rey ha muerto! El príncipe se enteró de ella por mil voces a la vez. El rey ha muerto. Esta noticia lo hizo temblar de pies a cabeza. Pero otro grito estremeció la noche en muchas millas a la redonda. ¡Viva el rey Eduardo VI! Esto
hizo centellar los ojos del niño y lo llenó de orgullo hasta las yemas de los dedos. Soy el rey. Fue en ese momento que un extraño, llamado Miles Hendon, se acercó a nuestro pequeño príncipe. Perdón, nuestro pequeño rey. Conmovido por la cara de desamparo del niño, lo llevó de la mano al lugar donde vivía. Era una habitación humilde, con una cama desvencijada y algunos restos de muebles vetustos. El pequeño rey estaba con hambre y dijo: le suplico que sirva pronto la cena. Los ojos de Miles Hendon se llenaron de ternura. Este pequeño mendigo da órdenes como si fuera... En fin, se ve que ha sufrido mucho y su mente se ha averiado. El muchacho miraba a Miles con una solemne impaciencia. ¿Cuál es el problema? Buen señor, quisiera lavarme las manos antes de cenar. Adelante. Estás en entera libertad. Puedes usar cualquiera de mis pertenencias. El muchacho no se movía, salvo por... esos tres golpecitos en el suelo que hizo con sus impacientes pies. ¿Qué sucede? Vierte el agua, le ruego, y déjese de tantas palabras. Miles contuvo la carcajada. Bien. Tengo un asuntillo pendiente afuera, señor, pero en breve regresaré. 30 o 40 minutos después, Miles había regresado con un juego completo de ropas infantiles, de segunda mano, y algunas frazadas para el pequeño. Pero el chico, sencillamente, ya no estaba allí. Mientras tanto, en el Palacio de Westminster, Tom contemplaba a través de una de las ventanas la vida y el movimiento de la ciudad a la que antes había pertenecido. Deseaba de todo corazón gozar un poco de su libertad anterior. La extrañaba tanto. Estaba en eso cuando le llamó la atención un grupo de personas que desfilaba. ¿Qué estará pasando? Su palabra es ley. En breve, el paje regresó para informar que la multitud iba siguiendo a un hombre que iba a ser ejecutado. ¿Yo podría hablar con él? Usted es el rey, su majestad. Ah, en ese caso, ¡que venga ese hombre! Y trajeron inmediatamente al condenado a la presencia de su majestad, el pequeño mendigo. ¡Majestad! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¿Cuál es el delito que este hombre ha cometido? Le ha quitado la vida a uno de sus súbditos, su majestad. Y lo ha hecho con veneno. ¿Ha sido probada su culpa? En forma absoluta, su majestad. Merece la muerte, entonces. Qué pena, parece una buena persona. ¿Una gracia? ¡Una gracia, mi señor! ¡Una gracia! ¡Una gracia! ¿Qué? ¿Qué quieres? De la orden para que me ahorquen, majestad. ¡Vaya, gracias! ¡Se lo suplico, majestad! ¿La horca no es acaso tu destino? Me han sentenciado a ser hervido vivo, majestad. ¿Hervido vivo? ¡Hervido vivo! ¿Es cierto esto? Sí, su majestad. Tu deseo se verá cumplido, pobre infeliz. Aunque hubieras envenenado a 100 hombres, no habrás de sufrir una muerte tan terrible. Bendito sea, su majestad. Bendito sea. Llévenselo ya. ¿Cómo es posible que se haya dictado una sentencia tan feroz contra ese hombre? Es la ley de su padre, su majestad, para los envenenadores. Le ruego, señor St. John, que dé la orden para cambiar esa ley. Y mientras Tom jugaba a reinar poniendo en práctica las leyes que le dictaba su noble corazón, Miles se apresuraba en la búsqueda del pequeño rey Eduardo Tudor, que había desaparecido de su casa cuando él se fue a comprarle ropas. Pero la verdad es que nuestro rey no se había ido por su propia voluntad. Había sido secuestrado. Sí, por nada menos que John Canty, su padre. Perdón, el padre de Tom, quien lo llevó a un refugio de malandrines. ¡Muévete! ¡Levántate, camina, desgraciado! Yeah.
Aquí siempre insultando a todas las quedan pobres y defectuosas. ¡Boquiabierta! Pero no verdaderas blasfemias. ¡Por la negra vez! ¡Por la negra vez! Brindemos por la misericordiosa ley inglesa. Me he escapado de mi amo y cuando me encuentren, que el cielo maldiga la ley que así lo ordena, pues seré ahorcado. ¡No lo serás! ¿Qué dice ese chico? ¡No serás ahorcado! Te lo prometo. ¿Cómo que me lo prometes? Es que soy Eduardo, rey de Inglaterra. ¿Qué es eso? Vagabundos. Vagabundos inmodales. ¿Así agradecen la bondad real que les he otorgado? ¿Qué pasa? No le hagan caso. Este es mi hijo, loco. ¿Se cree rey? No, no. Yo soy el rey Eduardo. Y estoy aquí por un error. Escuchen, escuchen todos. Les presento a Fufu primero, rey de los lunáticos. Antes de que el pequeño pudiese tomar aliento, ya le habían coronado con una vasija de hojalata, envuelto en una manta andrajosa, entronizado en un barril y colocado en sus manos un hierro de soldar a modo de cetro. Lágrimas de indignación asomaban a los ojos del monarca. Pero las celebraciones absurdas no pueden durar mucho, y pronto los rufianes, ya borrachos, se quedaron dormidos. Momento que el pequeño rey aprovechó para escapar. ¡Cuán contento se sintió al descubrir el destello de una luz! Venía de una choza, porque el nuevo rey había salido de la cueva a las afueras de la ciudad. Entre, pero deje el pecado afuera, que el suelo que va a pisar es sagrado. ¿Quién es usted? Soy... En fin, le diré la verdad. Soy el rey. Bienvenido, su majestad. Bienvenido. Muchos han buscado refugio aquí sin ser tan dignos de ello. Pero un rey que se despoja de su corona y desdeña los vanos esplendores de su oficio y viste andrajos, ese sí que es digno y bienvenido. Buen hombre, la verdad es que yo nunca he dejado los... Ven, te lo contaré para tranquilizarte. Soy un arcángel. Dios mío, ahora soy prisionero de un loco. Veo terror en tu rostro. Nadie podría estar en esta atmósfera y no sentirse temeroso, pues es la misma atmósfera del cielo. ¿Sabes? Yo podría haber sido papa. El cielo me lo predijo. Pero el rey disolvió mi comunidad religiosa y fui despojado de mi elevado destino. ¿Tú eres el nuevo rey? Sí. Fue tu padre entonces el que me hizo lo que soy. Y ahora tú estás aquí. Entonces... El ermitaño comenzó a recorrer sigilosamente la choza, buscando algo por todas partes. Halló lo que parecía buscar, un viejo y oxidado cuchillo, y lo empezó a afilar, mirando al pequeño rey, que tenía los ojos muy, muy abiertos por el miedo. El viejo estaba sentado en un banco, con la mitad de su cuerpo iluminada por la luz tenue y titilante de la luna y la otra mitad en las sombras. Y así se mantuvo, afilando el cuchillo, murmurando y mascullando. Tu padre nos hizo mucho mal. Fue él quien lo hizo todo. Solo soy un arcángel, pero podría ser el papa. Los ojos del príncipe miraban el cuchillo con gélido espanto. Hijo de Enrique VIII, ¿has rezado? El ermitaño se puso de pie y se acercó a él, cuchillo en mano. El chico corrió, fue capturado, luchó inútilmente, retorciéndose de un lado al otro con enorme fuerza y desesperación, hasta que, jadeante, dejó de forcejear. El ermitaño lo amarró fuertemente de pies y manos y le puso una mordaza sobre la boca. Surgieron las lágrimas entonces, pero no consiguieron ablandar el corazón del feroz viejo que, ahora de rodillas y con el cuchillo en la mano,
se inclinaba sobre el quejumbroso muchacho tirado en el suelo, cuando en eso... ¡Atención! ¡Atención! ¿Quién está allí? Una voz muy masculina llamaba desde afuera de la casucha. El ermitaño dejó caer el cuchillo, arrojó una piel de oveja sobre el chico y se levantó bruscamente, temblando. ¡Eh! ¡Abran! ¡Abran! ¿Qué se le ofrece, buen hombre? ¿Dónde está el chico? ¿Qué chico, amigo? No trates de engañarme. Cerca de aquí atrapé a los malandrines que creí que lo habían raptado. Los hice confesar y dijeron que se había escapado en esta dirección. Así que, ¿dónde está? Ah, usted se refiere al andrajoso vagabundo que pasó la noche aquí. Mire usted, lo envié con un recado. Pronto regresará. ¿Cuán pronto? Un momento. Ese chico se cree el rey de Inglaterra. Me lo dijeron los rufianes aquellos. No le haría un mandado ni a usted ni a ningún otro hombre de este mundo. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? Nada. El viento. Ahí está de nuevo. La alegría del rey al escuchar a Hendon se hacía casi insoportable, pero amordazado. No podía gritar. Me parece que viene de afuera. Es de los árboles. Venga, le mostraré el camino. Le diré por dónde se fue para que vaya. El rey escuchó cómo las voces y pisadas se iban alejando hasta desvanecerse. Lo abandonó entonces toda esperanza de ser salvado y empezó a llorar. Hasta que oyó que la puerta se abría. Era John Canty, el pérfido padre de Tom, junto con Hugo, uno de los rufianes de la banda. Un momento más tarde, el pequeño rey estaba desamarrado, pero ahora con nuevos captores. Lo querían para trabajar para la pandilla como mendigo. ¡No voy a mendigar! ¡No mendigaré nunca! El muchacho tiene razón. Como rey, merece algo más elevado. Desde hoy quedas ascendido de mendigo a ladrón. Y con eso, pese a las protestas del príncipe, Hugo llevó a su presa a un poblado cercano. Deambularon de calle en calle, uno aguardando la oportunidad de robar y el otro aguardando, casi con igual atención, una oportunidad para escapar. La oportunidad de Hugo llegó primero. Una mujer que llevaba un abultado paquete en su canasto se acercaba hacia ellos. Hugo aguardó hasta que la mujer pasó por su costado y se deslizó tras ella. Espera aquí hasta que regrese. Tomó el paquete y partió corriendo. La señora comenzó a gritar, pese a que no había visto quién le había robado. Hugo arrojó el paquete en las manos del rey. Ahora corre tras de mí y grita. ¡Al ladrón! ¡Pero que pierdan la pista! Hugo dobló la esquina y se perdió en un tortuoso callejón. Y el rey arrojó el paquete al suelo. Pero la mujer, que lo había visto, lo atrapó, sujetándolo de la muñeca. ¡Suélteme! ¡No he sido yo! El alguacil de la zona tomó al chico de los harapos cuando Maggie, sí, Miles Hendon, su salvador, apareció. Finalmente había llegado al rescate. Con gentileza, buen amigo, retire su mano. Él irá sin oponerse. Condúzcanos, nosotros lo seguiremos. El oficial encabezó la marcha. Lo seguían la mujer con su paquete, el rey y el bueno de Miles. La mujer juró que el pequeño había cometido el robo, de modo que el rey fue sentenciado a algunos días en la cárcel. El buen Miles se declaró cómplice de la fechoría para poder acompañar a nuestro pequeño en su condena. Pero el juez de paz le dio otra sentencia. 2 horas en el cepo. ¿El cepo? ¿Qué es eso? Los oficiales de la cárcel se rieron de su ignorancia. ¿No sabes lo que es el cepo? Pues llévenlo para que se entere de lo que le podría pasar. Efectivamente, allí estaba el pobre Hendon,
metido de pies y manos en el degradante cepo, mientras que la gente le gritaba insultos y se reía de él. El joven rey no pudo aguantar la ira. ¡Vergüenza! ¡Este es mi sirviente! ¡Le ordeno que lo deje en libertad! ¡Soy el rey! No le preste atención, oficial. ¡Está loco! 12 latigazos para este mendigo malcriado. ¡No! ¡No! ¡Suéltelo, por favor! ¡No ve cuán joven y frágil es! ¡Déjelo ir! ¡Yo recibiré sus latigazos! En esa corte, el castigo tenía que cumplirse, sin importar quién lo sufriera. De modo que le descubrieron la espalda a Hendo y le aplicaron el látigo en vez de hacerlo con el pequeño rey. Al pobre niño se le llenaron los ojos de lágrimas. A Miles no se le oyó queja alguna. Aguantó los rudos golpes con fortaleza de soldado. El pequeño se le acercó muy suavemente y le susurró al oído. Los reyes no pueden ennoblecerte, porque Dios ya lo ha hecho. Pero un rey puede confirmar tu nobleza ante los hombres. Recogió el látigo del suelo, tocó levemente con él los hombros sangrantes de Miles y murmuró: Eduardo de Inglaterra. Tiene un bigote. Gracias, Su Majestad. Las lágrimas llenaron los ojos de Miles y pensó en cuánto valoraba aquellas palabras, que aunque escasas de valor real, habían reconfortado su corazón. Terminado el suceso, fue conducido al patio de la cárcel donde cumpliría su condena. En el centro del patio había dos mujeres encadenadas a unos postes y había leños apiñados alrededor de ellas. Un hombre estaba encendiéndolos. Llamas amarillas empezaron a subir en medio de los leños que crujían, y en ese momento Dos niñas entraron al patio corriendo por un gran arco y, dando alaridos desgarradores, se abalanzaron sobre las mujeres atadas en la hoguera. Esto no se me va a borrar nunca de la memoria. Ese mismo día, el rey conversó con varios de los prisioneros. Los relatos conmovieron su corazón. Yo robé 2 yardas de paño a un tejedor y mañana me van a ahorcar. Yo me encontré con el caballo de mi vecino y cuando fui a devolvérselo me acusó de habérselo robado. Me han condenado a la horca. Y a mí, por señalar una injusticia cometida por un lord canciller, me han condenado a cadena perpetua. Nadie cree en mí. Y tú tampoco me creerás. Pero no importa. Lo harás en menos de un mes, cuando estés en libertad y esas leyes que te han deshonrado queden abolidas para siempre. ¡Lo juro! Al cumplir su pena, el rey fue liberado. Y Miles, que ya había sido puesto en libertad, fue a recogerlo con 2 caballos. ¡El mundo está mal hecho, Miles! Buenos días, Majestad. Los reyes deberían asistir a la escuela de sus propias leyes para aprender lo que es la clemencia. ¿No crees? Por supuesto, Majestad. Y se pusieron en marcha. Al cabo de varias horas, Miles volvió la cabeza. El rey iba cabalgando tras él, con la cabeza gacha, reflexionando. Había olvidado preguntar a dónde nos dirigimos. ¿Qué ordena su Majestad? Al Palacio de Westminster. Mañana es el día de la coronación. Ya tengo un plan. Obedéceme, no tengas miedo, que llegado el momento, haré justicia y te recompensaré por todo. Miles siguió cabalgando, muy satisfecho con la respuesta, que también lo había dejado atónito. Cerca de las 10 de la noche del 19 de febrero, llegaron al puente de Londres.
en medio de una aglomeración de gentes ruidosas que forcejeaban para ver a nadie y vitoreaban sin saber a quién. Es que todos estaban atiborrados de alcohol y de patriotismo. Antes de 5 minutos, el tumulto ya ocupaba una buena extensión. Pasados 10 o 12, cubría cerca de un acre. Era una franca batalla por obtener el mejor sitio para ver pasar al nuevo rey camino de su coronación. Y fue entonces que Miles y el rey se perdieron irremediablemente el uno del otro, separados por la confusión y el remolino de las rugientes masas. Y así, pues así los dejaremos. En tanto que el verdadero rey deambulaba por la ciudad, expuesto a cualquier cosa, el falso rey, Tom Canty, gozaba de una experiencia muy diferente. En poco tiempo había aprendido a disfrutar que cada mañana lo vistiesen con intrincadas y solemnes ceremonias. Gozaba con sus espléndidas ropas. Creía que 400 sirvientes eran pocos para su grandeza y había mandado contratar más. Pero a pesar de eso, continuaba siendo amable y un firme defensor de los oprimidos. A medianoche del 19 de febrero, víspera de su coronación, mientras Tom dormía en la comodísima cama real, Eduardo, el rey verdadero, hambriento y sediento, trataba de no ser aplastado por una muchedumbre que observaba con profundo interés cierta gente que entraba y salía del palacio de Westminster. Estaban culminando los preparativos para la coronación del rey. Dio la hora señalada. Se vio Tom convertido en la figura principal de un prodigioso cortejo, fastuosamente ataviado y cabalgando sobre un hermoso corcel. El mendigo Tom Canty y toda su fabulosa corte comenzaron a recorrer Londres. ¡Dios los guarde a todos! ¡Les agradezco! ¡Les agradezco a todos! Arrojaba a la masa puñados de monedas recién acuñadas y su corazón se iba inflamando de gozo. Las mejillas del falso rey estaban rojas de emoción cuando divisó una cara pálida y perpleja que sobresalía entre la muchedumbre. Sintió una profunda consternación. Era su madre. Entonces, por el miedo a seguir mirando, alzó la mano con la palma hacia afuera para cubrirse los ojos. Ese antiguo gesto involuntario, su madre lo reconoció enseguida y se abalanzó sobre el cortejo gritando: ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Al fin! ¡No! ¡Hijo! ¡No te conozco, mujer! Aquellas palabras que habían salido de su boca golpearon a Tom en lo más profundo de su corazón. Su madre lo miró tan herida y descorazonada que cayó sobre el hijo una profunda vergüenza. Su orgullo quedó reducido a cenizas y su robada realeza se marchitó. Majestad, este es un mal momento para soñar. La gente nota nuestra cabeza baja. Ella era mi madre. ¿Quién, su majestad? Esa mujer. Esa mujer que se acercó hace un momento. Bueno, Dios mío, enloquecido de nuevo. Tom no volvió a sonreír en lo que quedaba del desfile. Horas después, comenzó la ceremonia de coronación. Tom fue conducido al estrado. El arzobispo de Canterbury levantó la corona de Inglaterra y la mantuvo suspendida sobre la temblorosa cabeza del mendigo. Pero en ese momento... ¡Le prohíbo que ponga la corona de Inglaterra en esa cabeza! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el verdadero rey! Varias manos indignadas cayeron sobre el mendigo que entraba delirando para interrumpir la ceremonia. Y lo hubieran matado si no fuera porque... ¡Suéltenlo! ¡Es verdad! ¡Él es el verdadero rey!
Una especie de pánico asombrado recorrió a los presentes. No se preocupe, Su Majestad. Es su enfermedad atacándolo otra vez. Yo me haré cargo. ¡Llévense a ese vagabundo! ¡No lo toquen! ¡Les digo que él es el rey! Tal era la convicción con que el rey hablaba, que las manos fueron retiradas y una especie de parálisis cayó sobre todos los que ahí se hallaban. El rey Eduardo, vestido de harapos, avanzó lentamente, pero con la cabeza erguida hacia el estrado. Una vez ahí, el mendigo, vestido de rey, se puso de rodillas. ¡Mi rey! ¡Deja que el pobre Toncanti sea el primero en jurarte fidelidad! ¡Colócate tu corona y recobra de nuevo lo que te pertenece! Al verlos juntos, uno al lado del otro, la muchedumbre quedó aún más desconcertada. El pánico era generalizado. El Lord Regente resolvió entonces interrogar al muchacho para descifrar el acertijo y le hizo la pregunta más importante de todas. ¿Dónde está el gran sello? Si eres el rey, dame la respuesta correcta y el acertijo quedará resuelto, pues solo el verdadero príncipe de Gales podría darla. No es nada difícil ese acertijo. Saint John, ve a mi gabinete privado y cerca del suelo, en la esquina de la izquierda más alejada de la puerta que se abre a la antecámara, hallarás en la pared una cabeza de clavo de bronce. Oprímela y se abrirá un pequeño joyero. En él, lo primero que verás será el gran sello. ¡Ve y tráelo aquí! Toda la concurrencia se quedó perpleja ante estas palabras, y más perpleja aún al ver que el pordiosero intruso había escogido a uno de los pajes principales y lo había llamado por su nombre, como si lo conociera de toda la vida. Saint John no sabía si obedecer o no. ¿Por qué dudas? ¿No has oído la orden del rey? ¡Ve! El joven vestido de rey había hablado, corroborando lo dicho por el pordiosero. Y entonces Lord Saint John hizo una reverencia bastante peculiar, pues no la dirigió a ninguno de los dos presuntos reyes, sino al espacio neutral situado entre ambos. Y luego se retiró apresurado. Entonces siguió un breve periodo de profundo suspenso hasta que... No está, señor. El gran sello no está ahí. Este pordiosero nos ha mentido. ¡Llévenlo y azótenlo en cada esquina de la ciudad! ¡Alto! ¡No lo toquen! ¡Quien lo hiciera estaría arriesgando su vida! Saint John, ¿estás seguro de que buscaste bien? ¿Un disco de oro macizo? Sí, mi señor. ¿Cómo podría confundirlo? ¿Un disco redondo? Sí. ¿Y grueso? Sí. ¿Con grabados de letras y signos? Ese mismo. Entonces yo sé dónde está, pero no fui yo quien lo puso ahí por primera vez. Recuerde, Majestad, esfuerce su memoria. Fue la última cosa que hizo aquel día, cuando salió de su habitación, vestido con mis andrajos. No recuerdo, no recuerdo. El día que nos conocimos. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Sí. Me dio de comer y beber. ¿Recuerda eso? Hay funciones de marionetas. Y monos amaestrados. Y le hablé de los juegos de mi barrio. Ajá. Los chapuzones en el río. Sí. ¿Recuerda? Y nadamos en los canales del río. Y cada quien... Luego intercambiamos nuestras ropas. Claro. Nos pusimos ante un espejo. El de la derecha soy yo. Y en eso, corrió en dirección a la puerta. Pero antes pasó junto a una mesa. Creo que tienes razón. Ese sello estaba ahí. Usted lo tomó y miró alrededor como buscando un lugar donde ocultarlo. Claro. Y sus ojos encontraron... ¡Sí, sí! Está en uno de los brazos de la armadura que está colgada en la pared. Vaya, vaya, mi buen Saint John. Saint John, una vez más, se quedó sin saber qué hacer. ¡Hágale caso a su rey! ¡Vaya! El paje volvió y un repentino silencio llenó el lugar. Entonces, alzó el gran sello y lo mantuvo suspendido en el aire por largo rato. Los dos jóvenes reyes, el verdadero y el falso, se abrazaron. ¿Cómo pudiste recordar dónde oculté el sello?
mi rey, fue fácil porque lo usé varios días. No precisamente como sello oficial, sino como... ¿Cómo qué? La sangre empezó a fluir por las mejillas de Tom, que bajó los ojos y permaneció en silencio. No temas, Tom. ¿Cómo que usaste el gran sello de Inglaterra? Como cascanueces, majestad. Y fue así como el verdadero rey fue ungido y la corona fue finalmente colocada sobre su cabeza. Tom Canty y Hendon Miles se convirtieron en los favoritos del rey durante su breve reinado. A Hendon Miles lo instruyó personalmente en su nuevo oficio de conde y a Tom le confirió un título muy especial. Me he enterado de lo sucedido estas últimas semanas y estoy muy complacido contigo, Tom. Has gobernado el reino con justicia y piedad. Por eso, puesto que has sido un buen rey, se te confeccionará un traje por el que se te reconocerá. Y donde quiera que vayas, tu atuendo especial habrá de recordar a la gente que fuiste rey en su momento. Desde hoy, se te conocerá y llamará por el honorable título de Protegido del Rey. El orgulloso y feliz pordiosero Tom Canty se levantó, besó la mano de su rey y corrió a buscar a su madre para disculparse, contárselo todo y gozar con ella de la gran noticia. Tom Canty vivió hasta muy avanzada edad, llegando a ser un anciano agradable, de blancos cabellos y aspecto grave y benevolente. A lo largo de toda su vida recibió honores y reverencia, pues su llamativo y peculiar vestido hacía recordar a la gente que en su momento había sido rey. El rey Eduardo vivió pocos años, pero los vivió dignamente. En más de una ocasión, cuando algún gran dignatario se oponía a su indulgencia y alegaba que alguna ley era demasiado benévola y no infligía sufrimiento ni opresión considerable, el joven rey volvía hacia este sus grandes y compasivos ojos con una mirada de elocuente tristeza y respondía: ¿qué sabe usted de sufrimiento y opresión? Mi pueblo y yo sabemos de eso. Usted no. El reinado de Eduardo VI fue singularmente piadoso para aquellos duros tiempos. Y ahora que nos despedimos de él, tratemos de recordar esto en su honor. Hemos escuchado juntos El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de estar con ustedes, Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Karen Spano y Oscar Beltrán. Libreto de Cynthia Mackenzie, dirección general Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.